un 30% de esta delegación proviene de centros y nos ha mostrado claramente que es el camino correcto. Poder identificar en nuestro barrio, en nuestras comunas, esos talentos deportivos y sumarlos a los que ya tienen los clubes, sumarlos a los que se han identificado en diferentes escuelas y colegios. El trabajo que se ha hecho con los centros de iniciación deportiva nos ha permitido entonces nutrir la selección Cali y básicamente identifica cuáles son los talentos en esas comunas y en esos centros. Eso implica entonces que los chicos que están en la Comuna 20, que trabajaron con nosotros en ajedrez, en el Panamericano Ajedrez, que se pudieron foguear con todas las figuras internacionales, hoy obtuvieron unos grandes resultados. Igual pasó también con tenis de mesa. Son resultados históricos que remontan esos resultados donde no teníamos medallas, donde no teníamos campeones, y eso evidencia que el trabajo con los centros de iniciación deportiva tiene resultados excelentes. Eso definitivamente nos indica cómo entonces Cali tiene que seguir trabajando en sus centros de iniciación deportiva, buscando entonces la detección de talentos y trabajar después en otra segunda esfera la detección de esos talentos con miras a participar en juegos departamentales, en juegos nacionales y, por qué no, en grandes figuras de manera internacional.